Yo quiero comenzar, vamos al grano que es el que nace. Vamos, yo quiero comenzar, búsqueme ahí Romanos capítulo 3, versículo 23, donde vamos a comenzar a mirar por qué tenemos que confesarnos. Ustedes van a descubrir el por qué nos tenemos que confesar y de paso, confesarnos con un hombre pecador igual que nosotros. Solamente Romanos 3, 23 nos va a explicar la condición que usted y yo tenemos de pecadores. Somos pecadores, hay una condición que no podemos evitar, que no podemos evadir, no podemos decir, no, yo pecador no soy, yo no tengo pecado. Lo hemos escuchado muchas personas decir, pues yo pecador no soy, ¿yo para qué me voy a confesar? Yo pecado no tengo. ¿Y cuánto tiempo tiene sin confesarse? No, yo nunca me he confesado porque yo soy cristiano evangélico. Entonces yo no me confieso como un hombre pecador. O yo soy católico, pero tengo tantos años sin confesarme. Vamos a ver. ¿Por qué motivo Dios dejó la confesión? ¿Por qué tenemos que confesarnos? Escuche como dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí entonces está claro, todos pecaron. Aquí no se escapa ni el Papa. Todos pecaron y están privados de la gracia de Dios. Y ahora escuche lo que viene. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Aquí está. Si hemos pecado, esta es la primera condición que tenemos que analizar. Segundo, la segunda, repítalo otra vez nuevo, la segunda, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ahí está. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Una realidad. Todos somos pecadores. Segunda realidad. Somos justificados gratuitamente por su gracia. Analizamos la primera, somos pecadores. Segundo, somos justificados gratuitamente por su gracia. Esto es lo que llamamos el sacramento de la confesión, que no le cobra ni medio el sacerdote para que usted sea justificado gratuitamente por la gracia divina. Vamos a analizarlo como lo dice San Juan, poco a poco, primera de San Juan, capítulo 1, versículo 8. Ustedes van a analizar que San Juan, primera de San Juan, capítulo 1, versículo 8, va en la misma condición de Romano. Somos pecadores. Y escuche cómo dice la Biblia. Si decimos que no tenemos pecado, como hay algunos hermanos separados que lo dicen, y lo dicen abiertamente, sin haber leído a Romanos, capítulo 3, versículo 23, sin haber leído a primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, otra vez, si decimos que no tenemos pecado, ajá, nos engañamos a nosotros mismos. Hermano separado, si usted es uno de los que dice que no tiene pecado, usted se engaña usted mismo. A nosotros los católicos no nos va a engañar porque nosotros sí sabemos que tenemos pecado. Claro que sí lo sabemos. Nosotros tenemos pecado. Todos tenemos pecado. Pero si usted dice que no tiene pecado, usted se engaña a sí mismo. Siga. Y la verdad no está en nosotros. Eso es lo que yo vengo a mostrarle. Que usted, hermano separado, dice que no se confiesa porque usted no tiene pecado. Entonces, dice la Biblia, se está engañando a usted mismo. Y, subrayenlo, la verdad no está en usted. Porque usted dice no tener pecado. Observe que lo estoy colocando frente a frente a la palabra de Dios con la Reina Valera, las Sagradas Escrituras que ustedes utilizan. La verdad no está en usted. Pero es que soy cristiano evangélico. Eres cristiano evangélico y mis respetos. Pero la verdad no está en usted. Es que soy pastor, que soy profeta, que soy apóstol. Mi respeto, pero la verdad no está en usted. Pase al versículo 10 para que usted se dé cuenta. Sigan el versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, como dicen los hermanos separados, pongan la lupa, otra vez repítalo. Si decimos que no hemos pecado. Usted, hermano que me está escuchando, que no es de la Iglesia Católica, ¿usted es de los que dice que no tiene pecado? Pare en la oreja por tercera vez. Si decimos que no hemos pecado, ajá, le hacemos a él mentiroso. Decimos que Dios es un mentiroso. ¿Por qué? Porque Dios dice, todos han pecado. Y si yo digo que no tengo pecado, estoy diciendo que Dios es un mentiroso. Y la verdad, Dios no es mentiroso. El mentiroso es el que diga que no tiene pecado, como lo hace mi hermano separado. Otra vez, y sigue, el 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ay, subrayenlo. Se llaman protestantes porque su palabra no está en ellos.
Están protestando contra la palabra. Es mentira que la palabra de Dios está en ellos. Aquí está claro, la mejor prueba que la palabra de Dios no está en los hermanos separados es porque ellos dicen que no tiene pecado. Y el que diga que no tiene pecado dice que Dios miente y la palabra de Dios no está en ellos. Si la palabra de Dios no está en ellos, nos están engañando con palabras de hombre. Ahora bien, vamos a analizar. Primero, el romano decía, todos somos pecadores, pero todos somos justificados gratuitamente gracias a nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí mismo donde estamos leyendo la de San Juan, vamos a analizar las dos realidades. La realidad que nos dice el romano, San Juan la describe, la desarrolla. San Juan capítulo, ahí, primera de Juan, 1:7. Leímos ya el 8, leímos el 9, leímos el 10. Ahora yo quiero que leamos el versículo 7 de primera de Juan 1. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahí, yo quiero que usted observe que esta es la cita que utilizan los hermanos separados para decir que no tienen pecado. Porque ya la sangre de Cristo que tiene poder me ha limpiado. Vuelvo a leer otra vez lo último. El 7. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. Ahí es donde los hermanos separados dicen, aleluya, gloria al Señor, yo no tengo pecado porque ya Jesucristo me limpió con su sangre. A ver, yo quiero que pongan la lupa, a ver, ¿cómo nos limpia Jesucristo con su sangre? Ciertamente que sí, Jesucristo nos limpia con su sangre. ¿Pero de qué manera? Vamos a poner la lupa. No es simplemente que diga, ya Cristo murió por mí, yo peco todo lo que sea y listo. Ya peco todo lo que sea, que ya con la sangre de Cristo yo estoy limpio y ya estoy purificado. No. Aquí mismo el apóstol San Juan va a explicar cómo la sangre de Cristo nos limpia de nuestros pecados. Ciertamente tenemos pecado, fuimos limpios gratuitamente, pero vamos a ver de qué manera. Siga. Escúchelo. ¿El 8? Sí. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y la verdad no está en nosotros. Pero oiga lo que viene. Pare la oreja. Ponga. Si confesamos. Ahí viene. Nuestros pecados. Ahí está. Él es fiel. Y justo para perdonar nuestros pecados. Ajá. Y limpiarnos de toda maldad. Ajá. A ver si me ponen la atención. Dice que hemos sido limpiados gracias a la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora el apóstol va a desarrollar qué significa ser limpiado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Primero, tengo que reconocer, para ser limpiado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que tengo pecado. Segundo, tengo que confesar mis pecados, y es así como la sangre de Cristo me limpia. Otra vez, 7 y 8, ponga cuidado, obsérvelo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Siga. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora pongan la lupa, ¿cómo nos limpia la sangre de Jesucristo de todo pecado? Desarrollo, viene. Si decimos que no tenemos pecado. Primero tenemos que, para que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado, primero tengo que reconocer que sí tengo pecado. Porque si digo que no tengo pecado, ya estoy despreciando la sangre de Cristo. Entonces ya no me va a limpiar Cristo del pecado. Primero tengo que hacer un examen de conciencia, que dice la Santa Madre Iglesia Católica. Un examen de conciencia. Tengo que examinar que sí tengo pecado. Porque si digo que no tengo pecado, dale. Nos engañamos a nosotros mismos y entonces la sangre de Cristo ya no va a actuar en nosotros porque estamos engañados. Siga. Y la verdad no está en nosotros. Entonces la sangre de Cristo derramada en la cruz no nos va a limpiar porque no hemos sido conscientes de que tenemos pecado. Pero ponga cuidado lo que viene. Si confesamos nuestros pecados. Aquí. Para que la sangre de Cristo nos limpie y nos purifique, reconozco primero que tengo pecado. Segundo, tengo que confesar mis pecados. Otra vez, repita lo último. Si confesamos nuestros pecados. Aquí está. O sea que no es solamente decir Cristo derramó su sangre en la cruz, ya estoy limpio, ya pecado no tengo. Error. San Juan lo explica claramente. Ciertamente la sangre de Cristo está ahí para limpiar nuestros pecados. Pero primero, tengo que reconocer que soy un pecador. Si digo que no tengo pecado, soy un mentiroso, la verdad no está en mí. Segundo, tengo que confesar los pecados.
Lo primero, entonces vemos la doctrina protestante. Los protestantes dicen, yo pecado no tengo. Ya cometieron el primer error. El segundo, yo no me confieso. Y San Juan dice, primero tengo que reconocer que soy pecador. Segundo, tengo que confesar mis pecados. Si confieso mis pecados, otra vez repítalo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Él es fiel. ¿Qué significa que es fiel? Que Él dijo, a quienes ustedes le perdonen los pecados, que ya lo vamos a ver, le quedarán perdonados. Y a quienes no se lo perdonen, le quedarán sin perdonar. Es fiel a su palabra, a la de Juan 20, 22, cuando les dio el Espíritu Santo y le dijo, vaya, a quienes le perdonen los pecados, le quedan perdonados, y a quienes no se lo perdonen, le quedarán sin perdonar. Él es fiel, Él no cambia. Él lo prometió, Él lo cumple. Él es fiel. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel. ¿Y qué más? Y justo para perdonar. Y justo. Si derramó su sangre para perdonar nuestros pecados, para eso lo hizo, pues entonces Él es justo. Va a perdonar nuestros pecados. Él es fiel y justo. ¿Y qué más? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y limpiarnos. ¿Observaron el versículo 7 donde decía que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado? Pero para limpiarnos de todo pecado, de toda maldad, yo tengo que reconocer que soy un pecador y yo tengo que confesar mis pecados. Y es así como la sangre de Cristo, que es justo y que es fiel, me limpia y me purifica. Si le estoy diciendo mentira, usted no lo va a encontrar en las Sagradas Escrituras. Pero si le estoy compartiendo de la Reina Valera, que es la Biblia, de que ustedes dicen que es la perfecta, pues entonces ustedes comprenderán que su pastor, que su profeta, que su apóstol nunca le ha enseñado las Escrituras como son. Ahora bien, ya estamos desarrollando que sí tenemos pecado, pero de todas maneras, mira cómo lo dice Proverbios en el Antiguo Testamento, Proverbios capítulo 28, versículo 13, y lo vamos a leer de la Reina Valera, Proverbios 28, 13, desde la Reina Valera. Hermanos queridos, no me crean a mí, por eso yo no voy a leer la Biblia. Observarán que este hermano va a hacer el favor de leer la Sagrada Escritura. Escuchen lo que dice Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados... El que hace como el gato y tapa su pecado y dice, yo pecado no tengo, ¿qué pasa? No prosperará. No prosperará. Ahora escuche al católico que es como el perro. Más el que los confiesa. El que los confiesa, que reconoce que sí tiene pecado, los confiesa. Y se aparta, alcanzará misericordia. Alcanzará la misericordia. Es ahí cuando la sangre de Cristo limpia y purifica. Es cuando se dice, Romanos, todos son pecadores, pero todos gratuitamente y por gracia hemos sido justificados. De modo que esa justicia de Dios viene a nosotros cuando nosotros, con humildad y sencillez, confesamos nuestros pecados. Es lo que dice la Sagrada Escritura. Yo respeto lo que usted diga. Pero es que yo soy sacerdote de Dios Altísimo y tengo que mostrar con las Sagradas Escrituras lo que dice la Biblia, no lo que yo opino. Respeto lo que usted opine. Usted es una persona, merece todo el respeto. No lo voy a tratar mal. Solamente te doy la oportunidad que nunca has tenido en tu iglesia de escudriñar las Escrituras para descubrir por qué en la Iglesia Católica se enseñan estas cosas. Usted simplemente fue católico, ignorante, nunca conoció la doctrina de la Iglesia Católica y por eso se hizo protestante. Ahora, cuando llegas a protestante, dice, es que los católicos hacen esto, esto, sin saber por qué. Entonces hoy Dios le brinda la oportunidad que un cura le predique la doctrina de la Iglesia Católica para que al menos usted sepa por qué. Si está en contra, eres libre, hay libertad de culto, Dios respeta el libre albedrío, usted puede hacer lo que usted quiera con su vida, pero sin embargo, ha llegado hoy a sus oídos la palabra del Señor. Si la quieres escuchar, bendito sea el Señor. Si no la quieres escuchar, bendito sea el Señor. Dios no te va a obligar. Jesucristo nunca obligó a la gente a escuchar su palabra. Solo la tiró como una semilla para que nazca. Y dijo, una caerá a lo largo del camino. Espero que usted no sea ese. Otra entre piedras. Espero que usted no sea ese. Otro entre abrojos. Espero que usted no sea ese. Pero otra cayó en tierra buena. ¿Sabe por qué estoy predicando aquí? Porque creo que se va a perder la que cayó a lo largo del camino, que puede ser usted. Que se va a perder la que cayó entre espinos, la que cayó entre piedras, y ese puede ser usted. Pero por ese grupito
tres se perdieron, pero una cayó en tierra buena, por esa semilla que cayó en tierra buena, por eso que yo estoy predicando. Porque hay personas que tres de cuatro personas evangélicos me van a rechazar, pero uno va a agarrar la palabra. Y entonces se cumple lo que dice Jesús. Y yo sé que esa tierra buena eres tú porque tiene buen corazón. Tú fuiste católico a lo mejor, sí. Pero un día te confundieron, te engañaron, te dijeron cosas que no estaban en la Biblia. Y ahora Dios te da la oportunidad de buscar, de escudriñar lo que está en las Sagradas Escrituras. Mire cómo lo dice el apóstol en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 18. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 18, nos viene a mostrar que realmente somos pecadores, ciertamente que sí. Y que tenemos que confesar nuestros pecados, como dice el proverbio. Quien confiesa el pecado, pues Dios lo justifica, Dios lo perdona. Ahora, Hechos de los Apóstoles 19, 18, Hechos, que significa lo que hicieron los apóstoles, nos va a narrar que sí se confesaban, pero también va a decir quiénes eran los que se confesaban. Escuchemos Hechos 19, 18. A ver si usted está dentro de ese grupo. 19, 18. Y muchos de los que habían creído... Ahí. Subráyelo, repítalo de nuevo. Y muchos de los que habían creído... Subrayen la palabra de los que habían creído. De los que tienen fe. De los que creen en el Evangelio. Muchos de los que creen en el Evangelio, ¿qué hacían? Venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Venían a confesar todo lo que habían hecho. Venían a confesarlo, confesando lo que habían hecho. Ah, los que creían. Ahora comprende por qué usted no se confiesa. Porque no crees. Porque no crees en la palabra de Dios. Pero si crees en la palabra de hombre, saben la diferencia. El que cree en la palabra de Dios es un creyente. Y el que le cree a esos fulanos pastores son creyones. Y usted tiene que decidir entre ser creyente, creerle la palabra de Dios, y ser un creyón, creerle a un hombre. Ciertamente hay que confesar los pecados. Y dice la Biblia, sí, confesaré al Señor mi pecado. ¿Y qué significa confesaré al Señor mi pecado? Vamos a Levítico capítulo 5, versículo 5. A Yahvé, ¿tengo que confesar los pecados? Sí. ¿De qué manera? ¿Cómo se confesaba a Yahvé los pecados? Veámoslo. Vamos a poner la lupa. Un hombre peca, Levítico 5, 5, un hombre peca, un hombre va a buscar el perdón, va a confesar su pecado, lo confiesa ante Yahvé, y vamos a ver quién es el ministro que Yahvé ha dejado en su nombre para que lo represente a él en la tierra y los hombres puedan confesar sus pecados y recibir el perdón. Ponga la lupa, porque para sorpresa de ustedes, hoy lo van a descubrir que es un sacerdote. Que no es que yo me ponga y me arrodille y le diga, Señor, pequé en esto, en esto, en esto. El Señor ya sabe lo que usted pecó. Lo que usted hizo ya lo sabe. No tiene para qué confesárselo. Él ya lo sabe. Necesita que lo confiese con un hombre primero para que usted se humille ante él. Para que demuestre que estás humillado. Segundo, para que recibas un consejo de parte de un instrumento de Dios. Y tercero, para que reciba el perdón que Dios dio por medio del sacerdote. Paren la oreja, busquen en la Biblia suya. Estamos leyendo la Biblia, si quieres levántela un poquito para que la vean. La Biblia de los hermanos separados, Reina Valera, ahí la tienen. Así que no hay problema, va, léamelo. Levítico 5, 5, a ver. Cuando pecare. Usted y yo somos pecadores. Y si dice que no tiene pecado, ese problema es suyo, es un mentiroso. La verdad no está en usted. Pero cuando pecares, ¿qué hay que hacer? A ver si voy a la pata de un palo o directamente con Jehová. Y no voy al sacerdote. ¿Cuándo pecare? En alguna de estas cosas. En cualquiera. Cualquier pecado. Dale. Confesará aquello en que pecó. Confesará. Observe que no dice simplemente reconocerá su pecado. Dice confesará. ¿Sabe qué es confesar? Hablarlo. Sacarlo. Decirlo. Confiesa. Cuando lo agarra las autoridades y le dice, confiesa. Confiesa significa, diga lo que hizo. Confiesa. Confesará su pecado. Cosa que ustedes se resisten a hacer. Pero la Biblia lo dice. Confesará su pecado. Siga. Y para su expiación, traerá a Jehová por su pecado que cometió.
para el perdón de los pecados, expiación significa perdonar de los pecados. Para la expiación de los pecados traerá a Jehová, entonces observe, traerá a Jehová, y vamos a ver si Jehová lo va a recibir él personalmente o por medio de un instrumento de él que se llama sacerdote. Vamos a ver quién es el que representa a Jehová, porque tiene que traerle a Jehová algo. ¿Qué trae a Jehová? Dale. Una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación. Y el sacerdote... Aquí está, ponga la lupa, subráyenlo, el instrumento de Jehová, el que representa a Yahvé en la tierra o a Jehová, como usted le quiera decir, se llama sacerdote, ante quien usted tiene que confesar los pecados para que Jehová te perdone, es el sacerdote, que es su supuesto pastor, evangelista, profeta, apóstol, dice que no. La Biblia dice que sí. ¿A quién le creo? Siga. ¿Y él, cómo dice usted? Y el sacerdote le hará expiación por su pecado. El sacerdote hará la expiación por sus pecados. Esto es doctrina católica, no es satánica. ¿Por qué no es satánica? Porque está en las Sagradas Escrituras, con capítulo y versículo, Levítico 5:5. Levítico 5:17. Óigalo, óigalo otra vez. Levítico 5:17 es ahora, versículo 17. Versículo. Lo vuelve a decir la Biblia. ¿Quién es el representante de Jehová, de Yahvé, de Dios en la tierra para perdonar pecados? Donde usted tiene que confesar su pecado. A ver si dice, en la pata de un palo, por favor, si tiene la cita, dame la cita donde diga, confieses en la pata de un palo. Si tiene la cita, dámela, por favor. Yo con humildad y sencillez la recibo. Donde diga, no se confiesen con un hombre. Confiese directamente con Dios o en la pata de un palo. No tienen esa cita, lo repiten como loro porque lo escucharon, pero nunca se tomaron la molestia de ver si era o no era verdad. Hoy Dios te invita a que te tome la molestia, que si verdaderamente eres cristiano evangélico, que lo analice en las Sagradas Escrituras. Escuchen, Levítico 5:17. Finalmente, si una persona pecare, sea católico, sea protestante, si es una persona que pecó, no me importa quién sea. Si una persona pecare, ¿qué debe hacer? Finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable. Es culpable, sea católico o sea protestante, es culpable. Siga. Y llevará su pecado. Y llevará ese pecado aunque diga que no tiene pecado. Se está engañando a sí mismo, por eso dice San Juan, se engaña a sí mismo. Porque llevará su pecado, hermano separado, escúchelo. Llevará su pecado, claro que sí, aunque usted diga que no tenga pecado. O aunque usted no sea consciente de que eso es un pecado, cargará con su pecado, claro que sí, siga. Traerá pues al sacerdote. Traerá pues al sacerdote del Dios Altísimo, dale. Para expiación. Para el perdón de los pecados, la expiación, siga. Según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia. Y pongan cuidado, pónganle la lupa y háganle zoom para que lo observe. Y será perdonado. Y será perdonado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y si usted no lo cree, mi respeto. Porque dice Juan capítulo 8, versículo 47, que usted lo puede leer en su casa. El que es de Dios, la palabra de Dios escucha. Y si usted no la escucha, es porque no es de Dios.